fuertes vientos que se produjeron este domingo en la localidad de Bellavista destruyeron el escenario montado donde la agrupación Los Méndez amenizaba la fiesta de reencuentro de los exalumnos de la institución educativa Abraham Cárdenas. Los presentes trataron de impedir que el ventarrón haga de las suyas. Con sogas amarradas en las columnas instaladas, intentaron evitar que el viento traiga abajo la estructura, sin éxito alguno. ¿De dónde van a sacar todo? ¡Salgan de ese pozo, se va a ir! No es bueno ya. El viento sigue en ese camino, ve. Es el camino del viento. No, ese pata le cayó un tubo. El pata de ahí le cayó un tubo. Este hecho causó zozobra entre las personas que asistieron a dicha actividad que se desarrollaba a campo abierto, debido que los objetos que se encontraban sobre dicho escenario amenazaban con salir volando y el colapso de los cables de energía eléctrica. Tenemos un ventarrón acá en el local. Prácticamente está poniendo en riesgo el equipo de sonido. El personal está queriendo apoyar ahí. Lastimosamente estamos en medio de Santa Rosa. Esa es la realidad que estamos acá. Ahí en sogas, tratando de evitar un desastre. Bueno, también estamos ahí pegando bien la selva. Se va abajo. Los momentos que se ha ido abajo, en todo el escenario. El equipo de los Méndez. Lastimosamente no podemos hacer nada contra la naturaleza. Es así. Donde tenemos cables de alta tensión acá, con ese peligro. Vamos a ver. Una persona que se encontraba cerca del lugar terminó herida. La misma fue auxiliada de inmediato y trasladada hasta el hospital de la localidad. ¡Vamos!
Ay, ¿quién es? Tras el lamentable hecho, el presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio de Bellavista dio a conocer que el evento no sería suspendido, que continuaba a pesar de los inconvenientes. Son consecuencias de la naturaleza, pero acá tenemos que dar las soluciones, y como nosotros nos caracterizamos por ser una asociación unida y una fraternidad, hay que unirnos entre todos para poder dar que el evento se desarrolle con total normalidad. Por nuestra parte, bueno, soy César Osvaldo Jiménez Vázquez, secretario de la directiva, y estamos haciendo todo lo posible para que este evento se desarrolle tal y como lo hemos previsto. Coméntales un poco el tema de lo que ha sucedido para la gente que no sabe. Se encuentran en Bellavista, están alojados, ellos están justamente a la espera de que ya el funcionario en un par de minutos esté listo. Por el momento vamos sazonando con los canarios, luego vamos a entrar con un DJ y luego entra Méndez. Nada más decirles a todos los gardenianos que sí o sí se va a dar este evento, y bueno, son cosas que pasan durante la naturaleza. Un fuerte ventarrón ha sacudido un poco las cosas, no solamente aquí en Resort Club, sino también en toda la provincia, y ha hecho de que el escenario se cayera. Bajo la coordinación con la directiva, se está acomodando nuevamente todo, y la gente, obviamente los exalumnos, muy pacientes ellos, agradecerles, están esperando a que todo se acomode. Los Méndez han confirmado ya su participación, no hay por qué preocuparse, pueden venir y todo va a estar dándose de la manera lo mejor posible, pese a lo sucedido hace unos momentos. Para la gente